muchas veces tenemos otro complejo y hemos comprado un terreno aquí en Vistacana y hemos tenido una idea, por ejemplo, con el tema de la rentabilidad. Y cuando analizamos el proyecto, cuando analizamos, Vistacana o cualquier proyecto es como una pequeña ciudad que en su corazón nace por el concepto de una playa artificial. Alrededor de este concepto, pues se desarrollan muchos pequeños sectores, muchos pequeños fraccionamientos que tienen internamente cosas que aún no se han desarrollado. Si analizamos el desarrollo de una ciudad y cogemos cualquier sector en Santiago, en Santo Domingo, vemos que la ciudad responde a muchos nichos de mercado, a muchas categorías de clientes o de familia. Tenemos la familia que son de una, dos, o tres, o cuatro, o diez hermanos, o diez hijos. Tenemos la familia que tienen un hijo. Pero también tenemos los viudos, las solteras. También tenemos los que son amantes de la mascota, de los perros, de los gatos. También tenemos los que sencillamente viven solos o los que sencillamente se acaban de divorciar. Hay muchos nichos de mercado. Entonces, cuando yo evalúo aquí el tema de Vistacana, toda esta propiedad, ¿a quiénes le están hablando? Y la gran pregunta, ¿cuáles son los nichos de mercado que aquí, en esta playa artificial, todavía aún no ha sido atendido? Esto es un mensaje para que nosotros nos pongamos a reflexionar dónde que está la oportunidad atrás de un gran concepto. ¿Dónde que está? Porque cuando yo compro un lote, no tengo la capacidad de poder albergar a miles de gente. Por ende, no tengo que hablarle a un nicho de mercado muy genérico. Yo necesito anicharme en un nicho de cliente que quizás es muy puntual y que todavía aquí no ha sido entendido, de manera que yo pueda monopolizar en este género. Me doy a entender. Por ejemplo, voy a poner un caso. Muchas veces en las ciudades que están muy desarrolladas, voy a hablar un poquito de Santo Domingo y parte de Santiago, tenemos muchos lotes, tenemos muchos apartamentos que son torres y ya ese sector, que de cierta relevancia, ya está muy atendido. A veces los apartamentos no permiten el tema de los perros o de las mascotas de los gatos. Y yo, que puedo conocer y estoy consciente y sé que para muchos el término del perro o de la mascota es casi como si fuera un hijo. El valor que le damos, porque nos lleva a la calidad de vida, es un muy fiel amigo. Por ende, cuando en un proyecto nos ponen el no, cuando en un proyecto nos dicen aquí no aceptamos perros, pues lógicamente me lo están poniendo el no a mí también. Y ahí yo comienzo a pensar si estoy en el proyecto ideal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entendiendo esa escasez, esa debilidad que tiene el mercado, me doy cuenta que todos los temas, todas las torres, todos los apartamentos que están ahí, me le ponen el no al perro, pues la oportunidad de yo poder comenzarse. Es la oportunidad de yo como es aprovecharme de ese apalancamiento y hacer el primer edificio de apartamento que sea amigable con la mascota. Y todos ronden con entonces, así, cuando los clientes me van a comprar o cuando los clientes me van a rentar, pues lógicamente como soy el único que le habla a ellos, o me pagan lo que yo pido, o en este proyecto no se va a quedar. Y ahí ellos están dispuestos a pagar más. Y lo pagan con amor, porque todos los sitios lo están rechazando. De eso se trata. Lo que hablo de este punto, de esa forma de ver las cosas, porque cuando los nichos de mercado son tan potentes como aquí en Vistacana, las oportunidades de hablarle a públicos específicos dentro de todos los condominios que tenemos dentro del proyecto son infinitas. Depende mucho de nuestra creación, de nuestra forma de pensar, pero también de esas ganas de ayudar al público que todavía aún no encuentra una respuesta a muchas cosas. Realmente quiero felicitar a todos los que compraron aquí en Vistacana. Aquí estoy detrás del campo de golf y estamos viendo parte de las propiedades que están desarrollándose, tanto a la derecha como a la izquierda. Y quiero felicitarlos porque realmente fue una muy buena elección, ¿ok? Este proyecto tiene un concepto muy atractivo, ¿ok? Ojo, hago la salvedad. Muy atractivo porque es un diferencial que era escaso en el mercado. No tan solo por el tema del campo de golf aquí en Vistacana, sino también por el tema de la playa artificial, que era algo muy novedoso. Y siempre vamos a impulsar, okay, los proyectos por un diferencial que nos haga único. Así que felicidades a todos los que ya
tienen el tema del terreno aquí en Vistacana, porque fue muy buena elección. Nos vemos en el siguiente video.